Hoy nos toca la segunda parte de que vamos a dedicar a todas estas regiones de Italia Central y nos metemos ya en la historia del papado, concretamente de los estados pontificios en Italia. En realidad ya tuvimos un adelanto de las acuñaciones papales en la clase que dedicamos al papado de Aviñón, o mejor dicho, en la pequeña parte de la clase 16, parte 2, que dedicamos justamente a las acuñaciones papales en Aviñón, en el Comtat de Nassau y en Aviñón. Pero ahora vamos a ver a los papas en su territorio más importante, que eran justamente los estados de Italia Central, concretamente los estados papales. Y vamos a encontrarnos con unos papas que, además de ser los líderes espirituales de la cristiandad occidental, son auténticos monarcas de un estado territorial, es decir, monarcas temporales. Y esto se va a dar justamente a partir del retorno del papado desde Aviñón a Roma, que se va a constituir así, no solamente en la Santa Sede nuevamente de Occidente, de la Iglesia Católica, sino además en la capital de un auténtico estado, con moneda, con ejércitos, y los papas justamente van a ser muy activos militarmente, consolidando justamente el control de un auténtico imperio, podríamos decir, o reino, en Italia Central, en los estados de Italia Central. Esto se va a dar luego de superada, en buena medida, la disputa que habíamos visto con los emperadores acerca de quién era el verdadero líder, digamos, en Occidente. En buena medida, esta disputa va a ser superada exitosamente por los papas, que van a lograr imponer su teoría de que ellos tenían un derecho, digamos, a la soberanía, podríamos decir, al liderazgo, sobre todo en Italia. Para esto invocaban un texto que, según ellos, databa de la época de Constantino el Grande, que se la llamaba la Donatio Constantini, la donación de Constantino, en la cual, según cuenta la leyenda, digamos, el Papa Silvestre I habría recibido de Constantino el Grande, el emperador romano, hacia el año 330, la soberanía sobre toda Italia, e incluso, según algunas interpretaciones, sobre todas las provincias occidentales del Imperio Romano. Bueno, en verdad, este documento ya se probó. Lorenzo Valla, uno de los primeros humanistas, hacia 1440, 1450, probó que era una falsificación, realizada probablemente para engañar a Pipino el Breve, el padre de Carlomagno. Bueno, Pipino aceptó darle a los papas la soberanía sobre Italia, con lo cual ya con esto tenían un precedente los papas de aspiración a las regiones que habían sido bizantinas, conquistadas por los lombardos a los bizantinos en Italia Central, concretamente. Según otras interpretaciones, como les digo, abarcaría esta donación toda Italia y, según otras más laxas todavía, todo el Imperio Romano de Occidente. Pero bueno, obviamente todas estas son interpretaciones ya salvajes, digamos. Pero aún así, los pontífices romanos van a tener una cierta, digamos, legitimidad a sus aspiraciones de hegemonía en Italia, ¿no? Y sobre todo en Italia Central. Ahora, de tener aspiraciones a tener los medios concretos, sobre todo los recursos para lograr esa hegemonía, hay un camino. Sin embargo, esto va a cambiar drásticamente en el año 1462. Recuerden que en 1453 Constantinopla es conquistada por los turcos. Bien, una de las principales mercancías que había en gran demanda en la Edad Media era el alumbre. El alumbre es un mineral de sales de aluminio, es un compuesto que es bastante raro en general y que se usa como mordiente, es decir, como fijador de las tinturas en los textiles. Yo ya les expliqué que en la Edad Media los textiles eran la mercancía por excelencia, podríamos decir. Pues bien, este alumbre se encuentra en muy pocos lugares, hay un poquito en Yemen, un poquito en Egipto, pero sobre todo viene del Chad, o sea, del África Negra, de un lugar donde termina el Sahara, digamos. Y a través de las rutas comerciales, caravaneras que cruzaban el Sahara, llegaba justamente a los mercados del Mediterráneo, sobre todo a Egipto. Y desde Egipto, a través de Egipto, era exportado y llegaba a Constantinopla. Así que durante buena parte de la tardía Edad Media, Constantinopla era un centro justamente de distribución de esta mercancía. Sin embargo, cuando los turcos conquistan Constantinopla,
obviamente se produce una interrupción del tráfico de esta mercancía. Los turcos, en todo caso, estaban interesados en seguir vendiendo esta mercancía porque, obviamente, les convenía y hacían negocio. Sin embargo, en 1462, en medio de toda esta crisis, se va a hacer un descubrimiento muy notable cerca de la aldea de Tolfa, en el Lacio, en la provincia de Viterbo, cerca de la ciudad papal también de Viterbo, se va a descubrir un enorme yacimiento de este recurso, o sea, de alumbre. Con lo cual, digamos, cambia el panorama completamente. De hecho, esta zona, esta pequeña ciudad o aldea de Tolfa, que estaba en manos de un señor feudal, digamos, que era obviamente feudatario del Papa, a este lo van a rajar de una patada ya saben dónde inmediatamente, y la aldea esta, la ciudad esta, va a ser puesta bajo el directo control de la Cámara Pontificia, o sea, del Ministerio de Economía de los Papas. Y los papas van a formar un cártel, podríamos decir, para monopolizar la hegemonía de este mineral, de esta mercancía, con los Medici, obviamente, que eran los principales financieros de Europa y los más grandes banqueros de Italia y de Europa en general. Ahora bien, los Medici le van a plantear al Papa, le deben haber dicho algo así como: «Facciamo una bella cosa, su santidad, usted es el Papa». Supongan que el precio de esta mercancía era de 2 florines de oro por libra. Bueno, cóbrelo 20, pero que se lo tenga que comprar usted. Es decir, usted tiene el poder de excomulgar, por ejemplo, a los que hacen negocios con los infieles. Es decir, que no se lo compren a los otomanos, que no se lo compren a los turcos, sino que tengan que comprárselo obligatoriamente al Papa. Y así fue, efectivamente. O sea, el Papa se convirtió en el principal vendedor, en el único monopólico vendedor de esta mercancía, de la lumbre. Con lo cual, directamente manejaban el precio. De hecho, se va a hacer en 1470, ya los papas van a hacer un acuerdo con el único otro productor ínfimo, prácticamente inexistente, de alumbre, que era el rey de Nápoles, para directamente controlar el precio. Bueno, obviamente que esto enriqueció las arcas del papado de una manera descomunal. Y a partir de ahí, los papas van a tener los recursos necesarios para consolidar su verdadero poder temporal y constituirse en un verdadero estado poderoso, no solamente ya desde el punto de vista espiritual, sino militar, territorial y político. Y concretamente, de esta manera, vamos a encontrarnos con unos papas que son muy diferentes a la idea que uno puede tener de un mero líder espiritual, digamos, sino que son verdaderos gobernantes terrenales, verdaderos gobernantes territoriales. Y poco a poco van a ir consolidando y expandiendo su dominación en Italia central. Y fíjense que este hecho va a ser tan importante que hasta algunos historiadores han teorizado que en buena medida otro de los impulsores de la reforma protestante, además obviamente de la venta de indulgencias, va a ser el hecho de que muchos monarcas europeos van a querer justamente participar del negocio de la lumbre y obviamente haciéndose protestantes, la excomunión papal básicamente no los afectaba, con lo cual reyes como Enrique VIII van a estar muy deseosos de hacer negocios comprando el alumbre a los otomanos. De hecho, muchos protestantes se consideraban aliados directamente de los turcos, de los musulmanes. Y para concluir esta introducción, digamos que hay un punto esencial. El Papa se va a convertir en un auténtico monarca, pero con un problema, podríamos decir, que el papado no se puede heredar. Es decir, de alguna manera era una monarquía electiva, un poco como el Sacro Romano Emperador al principio, pero aún los Sacro Emperadores Romanos, bajo los Habsburgo, van a consolidarse como una prácticamente dinastía sucesoria, no verdaderamente desde el punto de vista formal, pero sí en la práctica. Ahora bien, el papado no se hereda. Sin embargo, estos papas que nos vamos a encontrar en la clase de hoy, en esta época, es muy común que como cardenales hayan tenido hijos, hijos ilegítimos obviamente, o bien que hayan tenido sobrinos sobre todo. Bueno, es la época del nepotismo, lo que se llama el nepotismo, que viene de nipote en italiano, que quiere decir sobrino justamente. Bueno,
Muchos de estos papas tenían sobrinos, etc. Y lo que sí podían hacer era usar su poder temporal para consolidar estados dentro de los estados papales, como feudatarios de los estados papales, pero ducados, o sea, principados para estos parientes, es decir, para estos hijos ilegítimos o sobrinos. Así que esto es otro de lo que vamos a ver. Justamente al final de la clase vamos a ver las acuñaciones a nombre de príncipes laicos en ducados que son de creación papal justamente para estos parientes. En la clase 16.2 vimos que por más de 70 años, entre 1305 y 1376, los papas van a fijar su residencia en la ciudad de Aviñón, en el sureste de la actual Francia. Un territorio que, si bien no pertenecía oficialmente al Reino de Francia, porque de hecho este Comtat Venaissin era un territorio que era una posesión papal, y más tarde también la ciudad de Aviñón va a ser una posesión papal. Sin embargo, tenía una proximidad con el rey de Francia, con el reino de Francia y obviamente con la corona francesa, en una época en que justamente la corona francesa ejercía una enorme influencia sobre el papado. Un periodo que incluso los historiadores de la iglesia conocen como el cautiverio de Babilonia, comparando justamente el cautiverio bíblico del pueblo de Israel en Babilonia. Sin embargo, ya en octubre de 1367, Urbano V hizo un primer intento por retornar a Roma. El primer papa, de hecho, que va a poner los pies en Italia en casi 60 años. Sin embargo, la presión de los cardenales franceses lo va a traer de vuelta a Aviñón en septiembre de 1370 y Urbano V va a morir pocos meses después, unos 3 meses después, en diciembre, creo, de ese mismo año. La visita, sin embargo, tuvo sus puntos positivos. El Papa recibió el homenaje del rey de Chipre, de la reina de Nápoles, se reunió con el emperador Carlos IV, coronó a su nueva esposa, la joven emperatriz Isabel de Pomerania, y recibió, además, la confesión de fe del emperador bizantino, Juan V Paleólogo, que, si bien, obviamente, se convirtió al catolicismo, sin embargo, no logró aún reunir a las dos iglesias, ortodoxa y católica, con lo cual el cisma entre Oriente y Occidente va a continuar. Más importante para nosotros, en su viaje de retorno tentativo a Roma, Urbano V va a traer herramientas de la seca de Aviñón, concretamente punzones, y de inmediato, con esas herramientas, va a reabrir la seca papal de Roma, que no funcionaba, como les digo, desde la época de Otón II, o sea, desde el siglo X. Es interesante notar entonces que como primer acto de soberanía en Italia, el Papa lo primero que hace, en buena medida, es acuñar moneda. Inicialmente, Urbano V acuña grossi, o carlini, como en Aviñón, pero con la leyenda reverso facta in Roma, o sea, hecha en Roma. Sin embargo, los expertos han identificado los mismos punzones empleados para labrar los cuños en Aviñón, fueron usados justamente en esta temprana nueva seca de Roma. Sin embargo, estos grossi son rarísimos porque pronto se va a adoptar como denominación papal el bolognino, que era, como recordarán, el pequeño grosso de Bolonia, y que va a pasar a acuñarse en Roma, siendo conocido a partir de ahora esta variedad como bolognino romano. En anverso, estos bolognos llevan el busto mitrado del pontífice de frente, con la leyenda URB, abreviado, Urbanus, PP, o sea, Papa, Quintus. En reverso, aparecen las 4 letras de la palabra Urbi formando una cruz y la leyenda In Roma en torno. Más tarde, el bolognino romano se acuña de forma anónima, con el mismo tipo, pero citando a San Pedro en anverso. Estas monedas más probablemente fueron producidas bajo su sucesor, Gregorio XI. Desde 1369 probablemente se acuñan, además, casi con seguridad en la seca de Viterbo, denaro, grosseto y grosso paparino. Monedas anónimas, que en verdad vienen a nombre de San Pedro. El grosseto, fíjense, está basado en el penique inglés. Como vimos en la clase anterior, en esta época se acuña también el bolognino papal en la propia seca de Bolonia. En 1376, su sucesor, Gregorio XI, retorna a Roma definitivamente y va a pasar a acuñar bolognini romani a su nombre y, como les digo, probablemente también los anónimos. Bolonia
en cambio, solamente acuña para él el Bolognino Piccolo. Pero ya vimos en la clase anterior que a su muerte esta ciudad se rebela y aunque en adelante acuña la moneda de oro a nombre de los pontífices, la mayor parte de las monedas boloñesas por mucho tiempo van a ser anónimas. El siguiente papa, Urbano VI, 1378-89, fue el primer papa italiano, concretamente napolitano, en muchos años. Sin embargo, a partir de acá, la mayor parte de los papas van a ser italianos. Su elección, como vimos, va a desatar el llamado Cisma de Occidente, cuando Clemente VII, Roberto de Ginebra, se instala en Aviñón, reinando en paralelo. Urbano VI no acuñó moneda en Italia en su nombre, pero Bonifacio IX, su sucesor, acuña Bolognini, no solo en Roma, sino también en Marche, en las secas de Macerata, Fermo y quizá otra más. Este papa además acuña el denario provicino, hasta entonces acuñado por el Senado, en propio nombre, y el grosso o carlino. Inocencio VII acuña grossi y medios grossi, que son muy raros. Bajo Gregorio XII, y durante la sede vacante de 1415 a 17, se acuñan solamente grossi, bastante raros. Hay que recordar que en esta época del cisma, Aviñón acuña para Pedro de Luna, que era el antipapa Benedicto XIII. Martín V, el papa cuya elección va a dar fin al cisma de Occidente, acuña ya clásico bolognino romano y dos tipos de grossi. Ocasionalmente, secas como Ascoli Piceno y Fermo acuñan Bolognini y Denari. Como ustedes seguramente se van a acordar, entre 1409 y 1415, que es la época final del Gran Cisma, no hubo solamente dos papas, sino tres papas reinando al mismo tiempo, con un tercer antipapa, el antipapa Pisano, podríamos decir, reinando en Pisa. Antes de dejar esta sección, citemos las monedas acuñadas por los antipapas Pisano, que son raras en general. Alejandro V fue reconocido brevemente en Bolonia, que acuña el Bolognino de oro para él, y en la rara seca de Tagliacozzo, que acuña Bolognini de plata, de tipo romano. Por su parte, Juan XXIII llegó a ser reconocido en Aviñón y brevemente en Bolonia e incluso en Roma. En resumen, en este primer periodo de acuñaciones, la producción en la seca de Roma se centra, por un lado, en el Bolognino y luego de una emisión inicial bastante rara de Grossi, más tarde sí, el Grosso, o carlino, del estilo de los acuñados en Aviñón, se va a imponer como otra de las denominaciones principales en esta seca. Bueno, la primera moneda que les voy a mostrar, lamentablemente no la tengo, lamentablemente está perdida para la ciencia, para la colección y probablemente para el mundo. La que está es un Bolognino de Urbano V, la primera moneda papal, del segundo periodo de acuñaciones papales en la seca de Roma. Concretamente es una moneda que es mía porque la pagué los gastos de envío, pagué el precio de la moneda y pagué los impuestos confiscatorios que cobra la aduana argentina por ella, pero cuando la recibí me dijeron que no me la podían dar porque yo compraba demasiadas monedas y que ellos sospechaban que yo era una especie de comerciante, con lo cual era una especie de delincuente, digamos. Evidentemente no conocen mi colección. Y bueno, lamentablemente esta y otra moneda que voy a mostrar más adelante no me la entregaron. Teóricamente la, entre comillas, devolvieron al vendedor, cosa que es falso, por supuesto, porque el vendedor nunca me confirmó haberla recibido de regreso. Esta moneda es mía y habría sido la moneda papal más antigua de mi colección. Lamentablemente está perdida. Bueno, la que sí tenemos es la emisión anónima del Bolognino romano, que se atribuye al sucesor de Urbano V, Gregorio XI. En realidad decimos anónima, pero vienen a nombre de San Pedro. Suelen venir todas las monedas, entre comillas, anónimas papal. El Bolognino romano, obviamente, era el Bolognino más cualunque. Era el Bolognino más humilde, una moneda de poco más de 80% de plata. Estos todavía son relativamente pesados. Este ejemplar pesa 1,11 gramos, que es un peso bastante alto para esta emisión. Y fíjense, en el anverso tiene el busto mitrado de San Pedro, representado como papa, podríamos decir. Si bien, bueno, todos los papas son representados igual en estos boloñinos, en esta época. Y
y el reverso, como siempre, designa la seca, in Roma, y las letras, las cuatro letras que forman la palabra urbi, formando una cruz. Aunque el cisma de Occidente había sido superado, el ascenso de un veneciano, Gabriele Goldumer, como Papa Eugenio IV en 1431 se va a producir en un momento muy grave para la cristiandad. Por un lado, este momento va a estar marcado por el surgimiento y el ascenso, podríamos decir, del Imperio Otomano. Y por el otro, del movimiento reformista militante de los husitas. Al mismo tiempo, el largo cisma de Occidente había debilitado enormemente la autoridad papal, un proceso que justamente los nuevos papas de este periodo que estamos viendo van a lograr revertir, pero que sin embargo había visto el surgimiento de un conflicto interno en el seno de la propia Iglesia Católica, que fue el surgimiento del movimiento conciliar. El conciliarismo planteaba que en verdad el concilio ecuménico tenía que tener una autoridad superior a la del papado, porque estaban representados, digamos, los obispos de las distintas regiones de la cristiandad. Obviamente esto minaba profundamente la autoridad de los papas. Concretamente era en esta época el concilio de Basilea, que planteaba justamente que había sido convocado por Martín V, el papa anterior, poco antes de su muerte, y que planteaba justamente que la autoridad suprema de la Iglesia tenía que recaer no en el papa, no en el pontífice, sino en el concilio. Eugenio al principio trató de disolver el concilio de Basilea, de hecho emitió una bula sancionándolo y disolviendo el concilio, pero más tarde, ante la gravedad de toda la situación y sobre todo de la situación militar en Italia, prefirió, digamos, reconocerlo al concilio y simplemente planteó que tenían que derogar aquellas encíclicas que imponían la superioridad o la primacía de las decisiones conciliares sobre las del Papa. Por entonces, los condotieros de Filippo Maria Visconti, duque de Milán, en guerra contra Florencia y Venecia, que eran las aliadas, obviamente, del Papa Eugenio, las dos ciudades más güelfas de Italia, podríamos decir, como medida punitiva, atacaron justamente los estados papales. Y en junio de 1434, de hecho, se proclamó una república insurrecta en la propia Roma, una comuna insurgente contra el Papa. De manera que el pobre Eugenio no tuvo más remedio que escapar de Roma disfrazado de monje benedictino. Su suerte empezó a cambiar en la segunda mitad de ese mismo año, cuando logró reimponer la autoridad en Roma, a través de un representante, obviamente, mientras su condotiero, Francesco Sforza, futuro duque de Milán, va a comenzar a reconquistar poco a poco buena parte de los estados papales, especialmente en la Emilia-Romagna y en Marche. Por esta época, las acuñaciones de la seca senatorial romana, además, llegan a su fin. En enero de 1438, Eugenio finalmente se sintió lo suficientemente fuerte como para volver a ordenar la disolución del concilio de Basilea, el cual le contestó excomulgándolo y declarándolo hereje, y proclamando en su lugar a Félix V, que como recordarán no era otro que el duque Amadeo VIII de Saboya. Sin embargo, de aquí en adelante Eugenio va a poder ir consolidando su poder. De hecho, va a convocar otro concilio en la ciudad de Florencia, una ciudad fuertemente aliada del papado en esta época, que justamente va a lograr finalmente la unión de las iglesias católica y ortodoxa, la unión con varias iglesias de Oriente, incluyendo la iglesia armenia, la iglesia parte de la iglesia nestoriana, etc. Y finalmente, en septiembre de 1443, Eugenio puede hacer su entrada triunfal en Roma, habiendo ya consolidado su poder directo sobre los estados papales. Obviamente, un reinado tan turbulento y tan rico en eventos va a haber unas acuñaciones muy importantes e interesantes, por cierto, que vamos a ver ahora mismo. En 1436, Eugenio se instaló en Bolonia, época en que su escudo familiar aparece en todas las denominaciones en esa seca. Entre 1437 y 1443, Roma emitió ducati y grossi con reversos boloñeses, portando el escudo del papa reinante, una característica que van a llevar
las monedas papales de aquí en adelante predominantemente, incluso hasta la actualidad. En reverso, el ducato lleva a San Pedro y el grosso a los santos Pedro y Pablo, que también van a ser por bastante tiempo el tipo de reverso de las monedas de esta denominación. Con el retorno definitivo de Eugenio a la capital, en 1443, se abre un tercer periodo de acuñaciones y las monedas de la seca de Roma cambian de leyenda de reverso, reemplazando la usual Roma Caput Mundi, que había sido por lo general usada hasta entonces, por el nombre de los santos y Alma Roma, o sea, Roma Nutriente. Estas reformas abren, como les digo, un nuevo periodo en las acuñaciones papales y sientan la base del estilo y denominaciones que van a ser acuñadas por los sucesores de Eugenio. Así, Nicolás V y Calixto III, el primer Papa Borgia, aunque ocasionalmente acuñan rarísimos dobles y triples ducados de oro, siguen el mismo estilo. Si bien, este último introduce también el tipo de la barca conducida por San Pedro, que viene a ser una alegoría de la Iglesia Católica, cuyo timón corresponde exclusivamente al pontífice romano. El cierre de la seca senatorial y el fin de la acuñación del provicino romano van a ser necesaria la introducción de un pícolo papal, que a partir de Calixto lleva el emblema familiar, pero no dentro de un escudo. Es lo que los italianos llaman stemma sin escudo, ocupando el anverso. En el caso de Calixto, el toro, que es el emblema de los Borja, una familia valenciana, originaria de Játiva, cuyo nombre, por cierto, va a ser italianizado como Borgia, que se escribe Borgia. Poco a poco, los papas van imponiendo su estilo y el sistema monetario romano en sus posesiones, especialmente en Marche. Ancona, por ejemplo, pasa a acuñar las denominaciones romanas como el grosso y el bolognino romano. Sin embargo, fíjense que la unificación monetaria no solamente no va a ser total, sino que además los distintos tipos de bolognini van a ir distinguiéndose cada vez más entre sí, conforme van devaluando a distintas velocidades, podríamos decir. De esta manera, el bolognino romano, hacia el año 1460, vale 4/5 del bolognino marquillano, que es el que se acuña en la región de Marche, y solamente 2/3 del bolognino papale, que en buena medida representa el bolognino de Bolonia y que, concretamente, en Roma, representa la suma teórica de 12 provicini o 12 piccoli. Con el tiempo, el bolognino romano va a pasar a ser conocido con el nombre de Baiocco. Esta palabra, Baiocco, merece una nota que podríamos decir etimológica. Si bien me estaba riendo mucho porque veía la Wikipedia, en este caso obviamente la Wikipedia italiana, que es la que trae la palabra, trae una definición que nos sirve para saber lo que no es o lo que no quiere decir. La Wikipedia italiana dice: l'origine del termine è incerto, potrebbe derivare di un denaro in argento dell'epoca merovincia con lo scritto Baiocca Civitas, o sea, città di Baioccas in Francia. Bueno, más allá de este disparate, por cierto, porque número uno, no existe ninguna ciudad de Baiocas en Francia, no existe ningún denario que yo conozca merovingio con esa descripción, y por otro lado, no se nos ocurre cómo el nombre de una moneda merovingia, o sea, de la tardo antigüedad, pudo terminar siendo usado en la edad, a fines de la Edad Media o principios de la Edad Moderna, en el Lacio, concretamente en Roma, donde todavía se usa, por cierto, me cuentan que le dicen Baiocco al billete de 20 euros. Pero bueno, en realidad, como dice el diccionario etimológico italiano, Baiocco deriva de Baio, que tiene el mismo sentido que la palabra, se escribe distinto obviamente porque en castellano la escribimos con Y, Baio, que quiere decir un color rojizo, marrón rojizo, que es muy usado para describir el pelaje de los caballos, ¿sí? El caballo Baio, como dice el juego de palabras. Bueno, justamente es un término que va a surgir mucho más tarde para describir el color del vellón del cual se acuñaba el Baiocco, un vellón rojizo, obviamente, por el alto contenido de cobre. Pablo II va a introducir nuevos tipos de reverso para los ducados. Uno con la Verónica mostrando el santo sudario de Cristo, que ya mostramos, muy interesante y bonito, y este otro, que mostramos ahora, que tiene cierta influencia de su patria, Venecia, donde aparece el Papa,
arrodillado, recibiendo las llaves de San Pedro. Este papa, además, acuña dobles y cuádruples ducados de oro, que son rarísimos, por cierto. Más importante para nosotros, agrega dos nuevas denominaciones, un cuatrino y un groseto. Noten que para esta época el sistema monetario romano está integrado como sigue. Dos piccioli, o sea, dos denari piccoli, un cuatrino. Porque el cuatrino básicamente era una denominación veneciana, valía cuatro piccoli venecianos, con lo cual eran mucho menos valiosos. Cuatro cuatrini, un bolognino romano o, más tarde conocido como, baiocco. Seis cuatrini, un bolognino papale. Tres baiocchi, un groseto. Siete baiocchi, un grosso, que en esta época tiene 3,82 gramos de plata, 916,666 milésimas. En oro, el ducato vale ahora 74 baiocchi. Pero en la práctica, las cuentas se llevan en una moneda teórica, que se llama el fiorino di camera, obviamente en referencia a la cámara pontificia, que como les dije era el Ministerio de Economía papal, que es la unidad de cuenta de ese ministerio, y que vale 72 baiocchi, es decir, 2 baiocchi menos que el ducado, que es la moneda real. A partir de Sixto IV, el primer papa de la Rovere, esta moneda pasa a acuñarse físicamente, o sea, me refiero al fiorino di camera. Y va a tener el tipo siempre de reverso de San Pedro en la barca. Y gradualmente va a ir sustituyendo al ducado como la denominación principal en oro. Quizá lo más notable numismáticamente de su reinado, del reinado de Sixto IV, es la introducción del primer auténtico retrato monetario papal, en sus raros doppio grosso y grosso romanos, cuyos cuños son obra del célebre escultor Emiliano Orfini. Sixto acuña también como moneda física el bolognino papale, en la seca de Roma. Esta moneda ya se venía acuñando en las secas de Marque, pero estos primeros bolognino papales de la seca de Roma son rarísimos. Bajo este papa y su sucesor, el genovés Inocencio VIII, las secas marquigiane, Ancona, Macerata, Camerino, Fano y también la de Viterbo en el Lacio, cobran más importancia, en especial Ancona, que bajo Sixto acuña también incluso ducados de oro. Bajo Inocencio se agrega la seca de L'Aquila en Abruzzo, acuñando la primera moneda papal de cobre, el cavallo. Vamos a discutir justamente un poquito sobre esta moneda más tarde, cuando les muestre algunas cosas. En 1492, finalmente, es electo para el trono de San Pedro Rodrigo Borja, el sobrino de Calixto III, que sube al trono como Alejandro VI. Bueno, Alejandro VI es quizá el papa más polémico de la historia del papado y también probablemente el más famoso de San Pedro, ¿no? Su reinado está ampliamente asociado con las ideas de corrupción, nepotismo, crueldad e incluso también incesto, porque se lo ha acusado de haber tenido una relación incestuosa con su propia hija, la hermosísima Lucrezia Borgia. Recuerden que el nombre Borja, como les digo, este papa era de origen valenciano, o sea, en lo que por entonces era uno de los territorios o reinos de la Corona de Aragón. Da Borgia en italiano, Borgia, Borgia, que se escribe, para poder pronunciarse así en italiano, se escribe Borgia, que es como usualmente se los conoce en el mundo de habla hispana, aunque paradójicamente el apellido tiene origen español. Obviamente, Alejandro VI es cabeza de una familia que tiene varios personajes famosos, obviamente los más célebres. En principio Giovanni, que fue el primer gonfaloniere, comandante en jefe de las fuerzas papales, hasta su muerte, se sospecha asesinado por su propio hermano. Y obviamente Cesare Borgia y Lucrezia Borgia. Ciertamente Alejandro VI es objeto, él y toda su familia, de una leyenda negra. En realidad tuvo muchos más hijos, 8 con una misma mujer, los cuales fueron incluso legitimados, ¿sí? Fíjense. Y obviamente, como les digo, es objeto de una leyenda negra, pero también tengan en cuenta que, en buena medida, muchas de las cosas que se dijeron del Papa Borgia fueron, en buena medida, por parte de sus enemigos. Sobre todo, si se acuerdan de la clase anterior, Giovanni Sforza, que fue bastante maltratado por los Borgia y que fue el que, en buena medida, instaló la historia del incesto del Papa Borgia con su hija. También los protestantes, en buena medida, alimentaron la leyenda negra, porque justamente un papa como este le hacía mucho mal, digamos, al catolicismo. Pero tampoco tenemos que ver al Papa Borgia como un
papa actual. Tenemos que verlo como un papa de la época en que estamos hablando, justamente, de un gobernante terrenal, y como tal, fue un gobernante muy capaz. Mejoró mucho la situación, tanto de la ciudad de Roma como de los estados papales, consolidó mucho el poder del papado, que básicamente era su interés como gobernante terrenal en Italia, e incluso tuvo un rol muy importante, muy destacado desde el punto de vista diplomático en la política internacional de la época. Recordemos que fue el papa que le dio el título de Reyes Católicos a Fernando e Isabel, y que justamente en el año en que fue electo papa, 1492, fue cuando se descubrió América. De hecho, un año después, Alejandro VI va a ser el que va a trazar la línea divisoria de reparto del mundo entre portugueses y españoles, que al año siguiente, en 1494, va a sentar las bases del Tratado de Tordesillas, que básicamente dividió el mundo en dos esferas de influencia, una para los españoles y otra para los portugueses. Por su parte, Cesare Borgia, el hijo de Alejandro VI, va a comenzar a labrar un auténtico imperio en el centro de Italia y se va a convertir un poco en el modelo y en el ejemplo del príncipe de Maquiavelli. En buena medida, Maquiavelli lo toma como modelo de príncipe. Y probablemente Cesare fue el primer italiano que acarició el sueño más preciado, podríamos decir, de los italianos, que fuera el de la unidad de la patria. Probablemente, como dice Maquiavelli, que es otro que tal vez ha sido uno de los adelantados que soñó con la unidad italiana, solo la muerte del padre de Alejandro VI, el padre de Cesare, va a evitar que tal vez Italia alcance ese sueño de la unidad 300 años antes que la época en que efectivamente lo logró, como vimos bajo la Casa de Saboya. Pero bueno, se han escrito libros, se han hecho documentales, hay películas e incluso una miniserie que ya comenté en alguna clase anterior. Acá no vamos a dedicarnos mucho a la historia porque en realidad lo que nos interesa son obviamente las monedas. Alejandro introdujo cambios en el sistema monetario. Mientras que las piezas dobles de oro y plata, el doppio fiorino di camera y el doppio grosso se van a hacer normales durante su reinado, acuñándose además también las monedas sencillas, e incluso se van a acuñar triples ducados y triples florines para el año santo 1500, el peso de las unidades de plata va a caer bastante durante su reinado, mientras las monedas de vellón van a decaer todavía más. En el contrato firmado con Pietro Paolo della Zecca en 1494, maestro monedero cuya marca es una roseta y cuya casa cerca de Campo de Fiorico se conserva aún intacta, se estableció que el grosso se acuña a la talla de 103 y 2 quintos por libra, o sea, 3,242 gramos. Si bien este peso se corrigió al alza 4 años después, porque era demasiado bajo, pasando a 3,35 gramos. Por su parte, el bayoco se acuña inicialmente a 590 piezas por libra, o sea, 0,57 gramos, en plata de 9 onzas y 18 dineros, o sea, 812 milésimas. El bolognino papale, por su parte, se acuña a 418 piezas por libra de la misma pasta. La devaluación de las especies de plata y vellón modificaron la relación entre estas con el oro. El grosso va a pasar a 7,5 bayocchi, su doble a 15, resultando así en 12 grossi o 90 bayocchi, un fiorino di camera. La muerte del Papa Borgia en septiembre de 1503 va a poner fin, en buena medida, a los planes de su hijo. Aunque su sucesor, el sucesor de Alejandro VI, Pío III, que era un aliado y un amigo, inicialmente lo va a reconocer como gonfaloniere, o sea, como comandante en jefe de los ejércitos papales, a Cesare, la repentina muerte del nuevo Papa, apenas un mes después de su ascenso al trono, y el ascenso de un enemigo de los Borgia, nada menos que Giuliano della Rovere, como Papa Julio II, va a marcar la caída en desgracia de Cesare. Julio II lo va a expulsar, lo va a echar, le va a quitar sus títulos y posesiones en Italia, le va a quitar obviamente el cargo de gonfaloniere, y perdidos todos sus intereses en la península, va a seguir su carrera de condottiero, de comandante militar, y va a morir en un oscuro asedio en Navarra, fiel al lema que tenía grabado en el acero de su espada, aut caesar aut nihil, o César o nada. Del fugaz reinado de Pío III se conocen rarísimos fiorini di camera romanos y bolognini de oro, boloñeses,
como les digo, son monedas prácticamente muy muy raras. Bueno, y como lo prometido es deuda, acá les muestro la primera moneda de bronce papal. ¿Por qué es la primera moneda de bronce? Porque, bueno, básicamente en los estados de la iglesia no se acuñaba moneda de bronce. No se acuñaba moneda de bronce ni en el Lacio, o sea, ni en Roma, ni en Viterbo, ni tampoco en la Emilia Romagna, ni en todas esas regiones, porque se acuñaba vellón, porque no se le daba valor al bronce. Sin embargo, esta moneda fue acuñada, que es muy interesante, por cierto, en la seca de L'Aquila, en el Abruzzo. Y concretamente, esta moneda fue acuñada a nombre de Inocencio VIII, Papa 1484-1492, en esta ciudad, que es muy interesante, por cierto. Esta emisión se fecha entre los años 1485-86, cuando la ciudad se rebeló contra el reino de Nápoles y reconoció al Papa Inocencio VIII como su soberano. En verdad, no es una verdadera moneda papal. Es una moneda, es una emisión, podríamos decir, autónoma casi. Y fíjense que en lo que podríamos interpretar como el reverso de esta moneda, dice Aquiliana Libertas, es decir, la libertad de L'Aquila. Una ciudad muy desafortunada, fue destruida varias veces por la mano humana y también por varios terremotos, uno pocos años antes de que se acuñara esta moneda, en 1461. Y bueno, es una moneda muy muy interesante. Y no solamente es interesante esta moneda, acá les muestro un ejemplar que vendió CNG, que se ve mejor que la mía, por supuesto, sino que además, este ejemplar viene de una antigua colección austríaca formada en los años 30 a 50. Y concretamente, fíjense, acá está la etiqueta de esta moneda. Dice Italian Aquila Papst Innocent 1484-1492, Cavallo OJ, que quiere decir Onejare en alemán, sin año. Y está muy buena. Yo ya les mostré otras monedas de esta colección, sobre todo de Alemania y de Austria. Era la colección de Karl Polak. Y fíjense, tiene la fecha en que la compró, 20 de septiembre de 1950, y el precio que la pagó. Chelines austríacos, S, 0,20. Bueno, yo la pagué bastante más cara que 20 groschen. Evidentemente, el lugar correcto para coleccionar monedas antiguas y medievales era la Europa de posguerra. Julio II es sin duda una de las personalidades más notorias del Renacimiento. Patrono de Miguel Ángel y de Rafael, comisionista de la Capilla Sixtina, fundador de los Museos Vaticanos. También es conocido como el Papa Guerrero, porque va a liderar los ejércitos papales en una serie de campañas que poco a poco van a traer a la obediencia de Roma a muchas de las posesiones que Roma reclamaba justamente como parte de los estados papales, incluyendo las ciudades de Bolonia, donde, como vimos en la clase anterior, va a expulsar a Giovanni II, Bentivoglio, el último señor de Bolonia, y Perugia, donde también va a expulsar al señor local, Giampaolo Baglioni. Por otro lado, también va a conquistar Parma, Plasencia y otras ciudades también. Y todas estas secas, ya sea bajo él, ya sea bajo su sucesor inmediato, van a empezar a acuñar monedas papales también. Ya desde comienzos de su reinado, Julio II va a tomar un interés en las acuñaciones. De hecho, una de sus primeras bulas se llama Reformatur Stampae Monetarie. Y en 1508 va a encargar a su arquitecto, el célebre Bramante, la construcción de un nuevo edificio ex profeso para la nueva seca papal de Roma, que va a ser ampliada. Esta seca se va a construir cerca de la iglesia de San Celso, que el propio Julio II había ordenado derribar y también reconstruir como un edificio completamente nuevo por parte de Bramante. Ese año, 1508, Julio II dispuso
la vuelta del grosso a su peso original, de unos 3,9 gramos, que a partir de acá va a pasar a conocerse como Giulio, en su honor. El Bayocco y el Bolognino Papale fueron unificados, pasando a valer 6 Bolognini o Bayocchi por Giulio. En abril de 1509, además, Julio II va a firmar un contrato con la poderosa banca Fugger, que como ustedes recordarán, era la banca que más tarde va a financiar los sobornos para la elección imperial de Carlos V. En este contrato se le otorga la administración de la Zecca, sustituyendo a los sucesores de Pier Paolo della Zecca, cuyo contrato de 5 años había vencido por entonces. Como exquisito amante del arte que era, y del cual ha dejado bastantes testimonios, Julio quería lo mejor también para sus acuñaciones. Evidentemente lo obtuvo, porque la banca Fugger va a facilitarle a la nueva Zecca papal de Roma algunos de los cuños más notables del Renacimiento. El símbolo de la banca Fugger, el tridente, sustituye por esta época a la roseta de los administradores anteriores. En esta época se acuña el piccolo, el mezzo y el terzo di Giulio. El Giulio, el dopo Giulio, el fiorino y el doppio fiorino. Además de Roma, acuña las siguientes zeccas. Bologna, que mantiene su propio sistema monetario. Las piezas más notables son el Giulio, algo más pesado que en Roma, con el retrato del pontífice, y el doppio bolognino, con la leyenda conmemorativa Bon Peiul a Tirano Liberat, es decir, Bononia Papa Julius a Tirano Liberat, es decir, Bolonia es liberada del tirano por el Papa Julio, o bien, el buen Papa Julio, si tomamos Bon como abreviativo de bonus, el buen Papa Julio te libera del tirano. Otra denominación propia de Bolonia en esta época es el Grossone de 4 Bolognini. En adelante, esta Zecca va a soler acuñar con el escudo de armas del cardenal legado papal a cargo de la ciudad. También en la Emilia acuña Reggio Emilia, en Umbría, Perugia y Orvieto, y además, obviamente, hay que contar las Zeccas de la Marche, Ancona, Macerata, Fano, Foligno y también, como siempre, Viterbo en el Lacio, que acuña mayormente Quattrini. La muerte de Julio II, el 1 de noviembre de 1513, causó una verdadera oleada de fervor popular. Se cuenta que montones de personas fueron a ver su cadáver, querían tocar sus pies. Parecía que había muerto el propio San Pedro. A esto siguió el ascenso de León X, el primer Papa Medici, hijo nada menos que de Lorenzo el Magnífico. El cambio de administración se hizo notar de inmediato. Sidney Alexander lo compara con el cambio de administración en Washington. Dice, salen los republicanos, entran los demócratas, cambia todo el staff y de hecho el nuevo papa, un Medici, León X, va a llenar la curia de florentinos, va a llenar toda la administración, todos los cargos administrativos del papado de toscanos y obviamente la Zecca no va a ser la excepción. De este modo, el nuevo pontífice, León X, va a rescindir el contrato con la banca Fugger y va a otorgar la administración de la Zecca a un consorcio de banqueros florentinos, compatriotas suyos, por supuesto. El cambio de contratista se nota en la debacle estilística de las monedas y si bien los Fugger siguieron proveyendo algunos cuños, como los de la hermosa pieza de 2,5 ducados con los 3 reyes magos, que recientemente fue la tapa de la revista numismática del Vaticano, o la que es probablemente su moneda más famosa, el cuarto di Ducato en plata, 9,87 gramos, la mayor moneda de plata acuñada hasta entonces por el papado, con Cristo predicando a los apóstoles, de cuños obra de los artistas Pier Maria Sebaldi, apodado Tagliacarne, y Vittorio Camelio, que fue producido también por cuenta de la banca Fugger en 1513. Sin embargo, las monedas de los florentinos, que están marcados no con el tridente, sino con la lis, el giglio, el símbolo de Florencia, son muy inferiores en calidad. En 1516, León emitió un decreto, además cambiando el nombre de Giulio, que pasó a llamarse Leone. Por lo demás, esta moneda ya se había emitido poco antes con el diseño de un león en reverso, que obviamente es un tipo parlante, que hace referencia al nombre del nuevo pontífice. Esas primeras monedas llevaban en reverso la leyenda laudatoria en latín, Vicit Leo de tribu Judá, venció el león de la tribu de Judá, obviamente en referencia también a León X.
El Leone, cuyo peso ya había sido ligeramente aumentado, 3,95 gramos, fue retarifado ahora a 10 bayoki. Como 10 leoni, a su vez, hacían un ducado de oro, el sistema pasó a ser casi decimal. En esta época se agregan las emisiones de Parma y Piacenza, que habían sido conquistadas por Julio II, pero que no habían llegado a emitir monedas. Estas secas, sin embargo, van a seguir acuñando dentro de sus propios sistemas monetarios. A pesar de los descomunales gastos en sus campañas militares, en sus construcciones y en el mecenazgo que hizo de obras artísticas impresionantes, Julio II, el Papa Guerrero, había legado a León X, su sucesor, un tesoro de 700.000 ducados de oro. Bueno, a pocos años de su reinado, León X estaba completamente quebrado, al punto que, como ya vimos en las clases anteriores, tuvo que recurrir a las ventas de indulgencias para poder terminar la obra de la Basílica de San Pedro, una decisión que llevó, como vimos, a la Reforma Luterana, o al menos fue uno de sus principales disparadores. Su muerte, en diciembre de 1521, vio la emisión de las primeras monedas de sede vacante emitidas desde el Gran Cisma de 1415 a 1417. Como es usual, estas monedas llevan el escudo del cardenal Camerlengo. El nuevo papa, Adrián Florens Dedal, Adriano VI, de Utrecht, fue el único holandés en ocupar el trono de Pedro. Sin embargo, lo va a hacer por muy poco tiempo. Al momento de su elección, era arzobispo de Tortosa y va a emprender el largo camino hacia Roma. Llegado a Roma el 22 de agosto de 1523, murió el 14 de septiembre. Por lo tanto, sus monedas son muy escasas. A esto va a seguir una nueva emisión de monedas de sede vacante y luego va a ser sucedido por otro Medici. Giulio de Medici, primo de León X, que va a subir al trono con el nombre de Clemente VII. El reinado de Clemente VII va a ser muy rico en eventos y, correspondientemente, numismáticamente muy interesante. Además de las denominaciones usuales, sus monedas tempranas más notables son sin duda los cuartos de ducado de plata emitidos para el año santo 1525. El más notable es el que tiene la escena de la natividad y la apertura de las puertas celestiales. En 1527 se va a producir uno de los hechos más lamentables de la historia del papado. Estamos hablando justamente del saco de Roma, el saqueo de la ciudad de Roma, que va a acarrear la práctica destrucción de la población de Roma, que por entonces tenía unos 90.000 habitantes. Las tropas de Carlos V, españoles, italianos, pero en su mayoría alemanes protestantes, luego de derrotar a los franceses, se van a amotinar por falta de pago y van a marchar sobre Roma, la cual van a tomar por asalto el 6 de mayo. El saqueo de la ciudad va a durar 3 días, durante los cuales los mercenarios violaron, mataron y, por supuesto, robaron iglesias y también domicilios particulares. La Guardia Suiza va a ser masacrada casi por completo. De esta manera va a ganar su legendaria fama de lealtad al papado. Y además va a darle tiempo al pontífice a refugiarse en el Castel Sant'Angelo, desde donde Clemente VII va a negociar un rescate y la retirada de los invasores. El precio se va a fijar en 400.000 ducados. Con este fin, se fundieron infinidad de objetos litúrgicos, sobre todo de plata, acuñándose monedas en ese metal, mal descritas como obsidionales, pero que en realidad tienen que ser consideradas como monedas de rescate. Enormes y burdas piezas de 1, medio y un cuarto de ducado, acuñadas en plata. En una seca de emergencia, montada de forma apresurada en el Castel Sant'Angelo, y estas monedas, por cierto, que contrastan enormemente con las grandes producciones a nombre de los papas durante el Renacimiento, pero sin embargo, tienen un enorme interés desde el punto de vista histórico y son sumamente raras. Ahora bien, entre los defensores del Castel Sant'Angelo había un joven artillero
que de alguna manera se había autoatribuido, o al menos lo hace en su autobiografía, el haber sido el que mató al duque Carlos de Borbón, el comandante de las fuerzas agresoras, que ciertamente murió durante el ataque. Fuera él el autor del disparo o no, lo cierto es que Clemente VII se encariñó con este joven artillero, que además resultó ser un artista muy talentoso. Y dado que la mayoría de los grabadores y artistas habían muerto, piensen que los invasores ejecutaron a 20.000 personas de una población total de 90.000 y otros 10.000 personas escaparon de la ciudad. Así que la ceca de Roma, la ceca papal, estaba necesitada de talentos. De manera que este joven, que era nada menos que Benvenuto Cellini, uno de los orfebres y medallistas más grandes de la historia, cuando reabrió la ceca en 1529, va a ser nombrado por Clemente VII como el grabador en jefe de la ceca papal. El propio Cellini nos cuenta en su Vita Scritta da Lui Medesimo, o sea, su autobiografía, que su salario era de 3 coronas de oro al mes, pero que los cuños se le pagaban aparte, a razón de 1 ducado por 3 cuños, lo que podemos entender como un juego de cuños. Un juego de cuños tenía 2 cuños de reverso y 1 cuño de anverso, porque los 2 cuños de reverso, los cuños de reverso se gastaban más rápido o se rompían porque eran golpeados por el martillo. La moneda papal más famosa de Cellini es, seguramente, el doppio carlino, es decir, pieza de 1,5 juli, que presenta en el anverso el retrato barbado del pontífice. Se dice que se dejó la barba durante el asedio, o a partir del asedio, como señal de penitencia. Y en reverso, la escena de la reprimenda de Cristo a San Pedro, cuando éste no le creyó que podía caminar sobre el agua, con la leyenda, que es justamente lo que le dice Jesús, «Quare dubitasti», «¿Por qué dudaste?». Y se ve a Cristo que lo está sacando del agua a San Pedro, tomándolo de la mano. Según cuenta el propio Cellini, en su autobiografía, al ver esta moneda, el secretario papal dijo al pontífice, «Su santidad ya puede enorgullecerse de contar con monedas que no se comparan ni con las de los antiguos griegos y romanos». Además de Roma, Bolonia, Parma, Piacenza y Módena acuñan bajo sus propios sistemas monetarios locales. Ancona acuña en el sistema monetario romano. Y la ceca de Fabriano acuña medios cuatrini. Alejandro Farnese, el nuevo Papa Pablo III, va a ser el Papa de la Contrarreforma. Va a ser el cuarto papa, de hecho, que va a subir al trono de Pedro desde el inicio de la Reforma Luterana y va a ser el primero que va a tomar medidas concretas contra ella. En 1540 va a tomar la primera medida de acción directa, que va a ser la creación de la Orden de los Jesuitas, de la Compañía de Jesús. Y en 1545 va a convocar al 19º Concilio Ecuménico de Trento, que va a ser justamente el puntapié oficial del movimiento de contrarreforma. Al mismo tiempo, desde los inicios de su reinado, el Papa Pablo III va a tomar un interés por la tolerancia y comprensión hacia otros pueblos. Y en esto, por cierto, fue un adelantado a su tiempo. Por empezar, dio garantías a mercaderes griegos, turcos, albaneses, etcétera, para establecerse en Ancona, una ciudad que va a convertirse en el principal puerto de los estados papales y va a prosperar enormemente bajo su reinado. Y en 1537 va a emitir su famosa bula Sublimis Deus, en la cual prohíbe la esclavitud y la expropiación de los bienes a los nuevos pueblos descubiertos y conquistados en América. Citando un poco esta bula, vamos a leer los pasajes esenciales. Dice, el Cristo, que es la verdad en sí misma, dijo a sus predicadores, «Id y enseñad a todas las naciones». Y dijo, todas, sin excepción, porque todas pueden recibir la doctrina de la fe. Los indios son auténticos seres humanos y no solo son capaces de recibir la fe católica, sino que, según nos informan, realmente lo desean. Estos indios y todos los pueblos que sean en adelante descubiertos por los cristianos no pueden, en ningún caso, ser privados de su libertad ni de sus bienes, aun si viven fuera de la fe. Y pueden y deben disfrutar de la libertad y la posesión de sus bienes,
y no deberán, en ningún caso, ser reducidos a la esclavitud. Si así ocurriera, tal esclavitud será considerada nula y jamás ocurrida. Entre sus monedas más notables están el doppio fiorino di camera, antiguamente atribuido a Cellini, pero cuyos cuños, en realidad, fueron grabados por su rival, Leone Leoni, de quien, por cierto, mostramos una medalla de Andrea Doria, algunas clases atrás. Hacia 1540, como sucede en muchas secas italianas, el fiorino fue sustituido por el scudo d'oro de estándar francés, algo más ligero y con más liga. El giulio pasó a llamarse paolo, que se acuña, siempre en plata fina, con 3,35 gramos, adoptando de aquí en adelante el tipo del apóstol San Pablo con la espada, mientras que su mitad, el grosso, lleva el busto del mismo santo. En 1545 se agregó el testone. Ese año, Pablo creó para su hijo ilegítimo, el condottiero Pier Luigi Farnese, el ducado de Parma y Plasencia, por lo que estas secas de Parma y Piacenza dejan de emitir monedas papales, pasando a emitir monedas a nombre del duque. En buena medida, el reinado de Pablo III fijó el sistema monetario y el estilo de las acuñaciones para los próximos papas. Así, su sucesor, Julio III, acuña el escudo de oro, el giulio, que recobra su nombre, el grosso, el terzo di grosso y el baiocco. Luego de un breve interregno o sede vacante con acuñaciones bastante raras y del fugaz reinado de Marcelo II con acuñaciones verdaderamente rarísimas, Pablo IV reintroduce el testone por valor de 3 giuli o 30 baiocchi, que pasa a tener el tipo de San Pedro sentado. En esta época el oro se rarifica, pero la plata mantiene su peso y fino, y las mismas denominaciones son acuñadas por sus sucesores, Pío IV y Pío V. Bajo estos tres papas, Bolonia, que seguirá bastante tiempo con su propio sistema monetario, no va a introducir el testón, sino el bianco, 5,6 gramos, 819 milésimas, por 10 soldi bolognesi. Quizá el reinado numismáticamente más notable de la segunda mitad del siglo XVI sea el de su sucesor, Gregorio XIII. Famoso por haber establecido el calendario gregoriano que rige aún hoy, Gregorio acuñó nuevamente el scudo, siempre por valor de 100 baiocchi, pero sus monedas más notables son los testoni, de 30 baiocchi, cada una de cuyas emisiones adopta un reverso diferente, haciendo, por cierto, la delicia de los coleccionistas. Así, el que celebra el año santo de 1575, otro que muestra a Moisés enseñando al faraón cómo su bastón se convierte en una serpiente, con la leyenda Signa Infidelibus, señales para los infieles, o el reverso con la natividad y la leyenda Laetamini Gentes, alegraos naciones. Desde mediados del siglo XVI, otras secas, especialmente Ancona, acuñan las mismas denominaciones que Roma, incluyendo el testone. El último cambio del sistema monetario que nos va a interesar acá, y el último significativo en mucho tiempo, casi se podría decir hasta época contemporánea, hasta el siglo XIX, es la introducción del escudo en plata, a partir de su sucesor, Sixto V, siguiendo a Milán y otras secas, pero que en Roma recibe inicialmente el nombre de piastra, manteniendo, sin embargo, su valor de 100 baiocchi, como el escudo d'oro. La enorme superficie de esta nueva moneda permite el despliegue de formidables retratos y detallados reversos. En los primeros, acuñados por Sixto V, vemos nada menos que la escena de San Francisco de Asís recibiendo los estigmas y la leyenda In te sitio, sed en ti. Hasta el siglo XIX, la moneda papal, por cierto, va a mantener su excelente calidad estilística y técnica. Y por esta razón, las monedas papales estarán justamente entre las series monetarias más coleccionadas por los numismáticos de todo el mundo. Bueno, pasando a las monedas del Renacimiento tardío y de la primera edad moderna, acá tienen un giulio, o paolo, de Pablo IV, 1555-1559. Fíjense, tiene el escudo de armas del Papa, con las llaves, y esta moneda, este giulio, no es de la seca de Roma, sino de la seca de Ancona, que en esta época, junto con Bolonia, eran las dos secas y ciudades más importantes después de la propia Roma en los estados papales, con San Pablo, el apóstol,
armado con la espada, que fue el instrumento de su martirio, y dice Sanctus Paulus Ancona. Bueno, otra moneda sustraída por la aduana argentina, en este caso, este hermosísimo, por cierto, grosso, de Clemente VIII, una moneda ya no del Renacimiento, o del tardío Renacimiento, podríamos decir, o barroco muy temprano. Lamentablemente también la moneda vino en otro paquete, que también me dijeron en esa misma ocasión que yo compraba demasiadas monedas y que consideraban que no me la podían entregar. Tampoco podían quejarme, tampoco me devolvieron los impuestos que pagué por ella y tampoco, bueno, recibí ningún reembolso por la compra, por supuesto, ni nada. Algún día viviremos en un país normal. Ahora, para concluir esta clase, pasemos brevemente a los ducados de creación papal, que si bien eran ducados que formaban parte oficialmente de los estados papales, fueron estados que fueron creados, obviamente, ya vimos, por los papas para algún pariente, generalmente un hijo ilegítimo o un sobrino, en un caso y en el otro, y que van a tener acuñaciones a nombre de estos príncipes laicos, comenzando por el ducado de Urbino. El ducado de Urbino fue creado por Eugenio IV en 1443, originariamente para Odantonio de Montefeltro, señor, como vimos en la clase anterior, de Urbino. En 1502, Urbino fue ocupado por Cesare Borgia, pero en 1508, luego de la muerte de Guidobaldo da Montefeltro, el último duque de esta casa, fue dado por Julio II a su sobrino, Francesco Maria della Rovere. En 1513 se incorporó al ducado la ciudad de Pesaro, que pasó a ser la capital. Los de la Rovere reinaron ahí hasta la extinción de la casa ducal en 1625. Las acuñaciones se producen en ambas secas, Pésaro y Urbino, y siguen el sistema monetario romano. Los territorios fueron anexados a los estados papales en 1631. Más al norte, en la Emilia-Romagna, el ducado de Parma y Piacenza fue creado por el papa Pablo III, Alessandro Farnese, para su hijo ilegítimo, el condotiero Pierluigi Farnese. En realidad, ya en 1537, Pablo III había creado el ducado de Castro, que es una pequeña ciudad en el Lacio, para darle justamente el título de duque y territorios, posesiones dentro de los estados papales a su hijo ilegítimo. Sin embargo, dos años antes de su muerte, en 1545, de la muerte de Pierluigi, quiero decir, el Papa creó el ducado de Parma y Piacenza. Por eso, las acuñaciones de Pierluigi, en realidad, son más que nada en la seca de Castro. Sin embargo, sus hijos y sucesores van a acuñar en las secas de Parma y de Piacenza, que dejan de acuñar, obviamente, monedas papales para producir acuñaciones a nombre de estos duques. Bajo Pierluigi y sus sucesores se acuñan scudi y medios scudi d'oro, cuartos de plata o testoni, octavos de escudo o medios testones, giuli, cavalotti, parpagliole, soldini, cecini, quattrini, agregando más tarde el scudo o ducatone de plata y su medio, y más tarde incluso el talero, que por esta época ya vale 10 giuli. En 1731, el ducado de Parma pasó a los Borbones por matrimonio de la última heredera Farnese, creándose la línea de duques Borbón-Parma, quienes, salvo por la interrupción napoleónica, va a continuar gobernando el ducado hasta la anexión al Reino de Italia bajo los Saboya en 1859. En 1597, por su parte, Ferrara, la parte más importante del ducado de Ferrara, Módena y Reggio, fue anexada también a los estados papales y va a pasar a producir acuñaciones a nombre de los pontífices. Por último, citemos el pequeño condado de Gazzoldo, cerca de Mantua, creado por Carlos V en 1534 para la familia mantovana de los Hippoliti, que acuña monedas propias y también copias de las monedas papales. Bueno, vamos a pasar a ver un poco las monedas de los ducados de creación papal, y ya terminando con esta clase. Y acá tenemos un Paolo o un Giulio del ducado de Urbino. En verdad, este ducado tenía varios territorios y tenía tres ciudades y tres secas principales, que eran Pésaro, Urbino
y Gubbio. Y fíjense que esta moneda es anónima, podríamos decir, porque en realidad no tiene el nombre del duque, sino que tiene una frase en latín, que comenzando a las 12, en el sentido de las agujas del reloj, no se llega a leer bien, pero vamos a ver si podemos poner una foto de un ejemplar sin problemas, que lo puedan leer mejor. La moneda está en muy buen estado, pero está perforada dos veces, lamentablemente. La leyenda dice, erit justus in mem aet, o sea, erit justus in memoriam aeternam, que podría traducirse como el justo estará en la eterna memoria. Sin embargo, fíjense, tiene el escudo con el roble. Es el escudo de los de la Rovere. Fíjense que este ducado fue creado por Julio II, el Papa de la Rovere. Con lo cual, justamente por eso, el escudo de la familia, este Guidobaldo, era sobrino nieto, podríamos pensar. El ducado fue creado para su tío, que recibió además en 1513 justamente la ciudad de Pésaro, donde, por cierto, fue acuñada esta moneda. Y digamos que, además, sin embargo, que no tiene el nombre del duque, sí tiene una abreviatura de su nombre. Arriba, si miran en la foto del ejemplar que no está agujereado, la G donde está el agujerito más chiquito, la D y la B corta, de Guidobaldus, G-U-D, la primera parte del nombre Guidobaldus. Y en el reverso aparecen los santos Juan y Jacobo, San Johannes, San Jacobus, y en el exergo se lee la seca, Pisau. Obviamente esta sería una moneda muy valiosa, pero lamentablemente está perforada dos veces. Pasando al ducado de Parma, Piacenza y Castro, originariamente ducado de Castro, por esta pequeña ciudad en el Lacio, ya les dije que las primeras monedas, acuñadas a nombre de Pierluigi Farnese, que era el hijo ilegítimo del Papa Pablo III, o sea, Papa Alessandro Farnese, y tiene obviamente el escudo que ya les mostré del ducado, y fíjense cómo está escrito el nombre, dice P. Aloysius, o sea, Petrus Aloysius. Aloysius es Alois, que es otra forma del nombre Luis. Así que Pedro Luis o Pierluigi en italiano, con el escudo. Todos los escudos de estos ducados suelen tener las armas papales en el centro, y esta moneda es un cuatrino. Y ya les expliqué que las monedas de Pierluigi están, creo que todas, acuñadas en la seca de Castro, porque él recibió el título de duque de Parma poco antes de morir, 2 años antes de morir, 1545, pero él ya era duque de Castro desde 1537. Y en el reverso, este cuatrino de Bellón, que sí está muy bien conservado, por cierto, esta moneda, les digo, es de Bellón. Fíjense la diferencia entre una moneda de Bellón y de cobre, que suelen ser mucho más finitas las de Bellón, a pesar de que esta moneda parece de cobre, pero en realidad tiene algo de contenido de plata. En el reverso, esta moneda tiene a San Sabino, el santo patrono, evidentemente un obispo, de la ciudad de Castro. Castro fue una ciudad que fue destruida en el siglo XVII completamente y no existe más, en una guerra llamada la Guerra de Castro. Y para concluir, pasando sí ahora a la seca de Parma, una moneda bastante posterior del nieto de Pierluigi, que era se llamaba como su bisabuelo, Alessandro Farnese. Este Alessandro Farnese, duque de Parma y Piacenza, fue además, creo que lo mencionamos cuando hablamos de los Países Bajos españoles, porque fue un comandante militar muy activo en los Países Bajos al servicio de Felipe II. Fíjense que es una moneda muy, muy, muy extraña. No tiene ni el escudo de armas, ni el título, ni nada. Tiene el busto de un joven, Alessandro Farnese. Posiblemente esta moneda haya sido acuñada en vida de su padre todavía, porque es muy juvenil el retrato. Y lleva la leyenda AF Speculator. Speculator en latín es aquel que se refleja. No hay que entenderlo como especulador. Alexander Farnesius Speculator. Y en el reverso voy a mostrarles la foto de otro ejemplar
De hecho, de ser el mejor ejemplar conocido de esta moneda, porque estas monedas están siempre borradas, siempre. He visto en varias subastas que aparecen más o menos como la mía. Dice AM Speculum y tiene el busto de Alejandro Magno. Quiere decir Alexander Magnus Speculum, ¿sí? Que sería el espejo en el cual Alejandro Farnese se refleja. Esta moneda es una parpagliola de la ceca de Parma, una parpagliola de plata baja. Fíjense qué moneda más inusual. Pero bueno, los duques de Parma tienen muchas monedas con reversos o con temáticas de la cultura clásica. Ya les mostré incluso durante la clase una moneda con el reverso directamente en griego, citando un verso de Hesíodo de los Trabajos y los Días. Y para concluir, una moneda que sí es papal, pero que está acuñada en una ceca que recién muy tardíamente va a quedar incorporada a los dominios papales, que es nada menos que Ferrara, esta importante ciudad. Y es una moneda de bronce, completamente de bronce, es un cuatrino. Uno se da cuenta enseguida cuando se trata de una moneda de bronce porque, aunque a veces las monedas de vellón bajo parecen de bronce, suelen ser muy delgaditas. En cambio, las monedas de bronce, como ya no importaba tanto cuidar el metal porque no contiene plata, son gruesas. Esta moneda pesa 3,2 gramos, o sea, mucho más gruesa que una moneda medieval o temprano moderna de vellón. Y está acuñada a nombre de Pablo V, o Paolo V también se dice en castellano, o Paolo V en italiano, ¿no? Paolo V. Fíjense, está fechada, pero fechada en el año de reinado del Papa, año 8, que equivale a 1613, porque este Papa gobernó de 1605 a 1621. Así que bueno, es una moneda que ya adelanta el estilo de la moneda papal en la edad moderna, digamos, ¿no? En lo que va a ser la edad moderna, hasta el siglo XIX incluso, hasta principios del siglo XIX. Y en el reverso lo tenemos a San Jorge a caballo matando al dragón con la leyenda Protector Ferrariae, o sea, protector de Ferrara, el protector de nuestra ciudad, San Jorge. Thank you.